Otra cosa, después del Agnus Dei, el Cordero de Dios que decimos en la misa, el arzobispo nos ha dicho que necesitamos estarnos de rodillas en ese punto de la misa de aquí en adelante, ¿eh? Entonces, eso está cambiando y podemos ponernos sí, podemos estar de rodillas, ¿eh? En ese tiempo, después del Cordero de Dios, ¿ok? Muy bien. Y eso es hasta cuando venimos para comulgar, pero es diferente en la misa ahorita porque comulgamos después, o ustedes comulgan después de la misa. Y entonces, cuando comulgo yo, entonces pueden estar de pie de nuevo. Claro que estamos en ¿cómo se dice? El concreto también, entonces no necesitan hacerlo, no es obligatorio. Hoy día porque estamos aquí en el concreto, ¿ok? Muy bien. We have problems. Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo. Y los sació con miel sacada de la roca. Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo. Y los sació con miel sacada de la roca. Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo. Y los sació con miel sacada de la roca. Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo. Y los sació con miel sacada de la roca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, especialmente en este domingo de Corpus Christi, pedimos la misericordia de Dios para que podamos comulgar para que podamos recibir la Santa Eucaristía dignamente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a a los ángeles, a los santos y a y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios, En el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo y Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano. Construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación de las 12 tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos, como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo,
ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sacerdote que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuanto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pan que del cielo baja es comida de viajeros, es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos, y condúcenos al cielo. Todo lo que puedes y sabes, pastor de ovejas divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré al último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. De ti, Señor Jesús. Como dije en el principio, entonces hoy celebramos la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, cada vez que venimos a la misa, cuando celebramos la misa y el sacerdote pronuncia las palabras, repite las palabras que Cristo dijo en la última cena, toman y comen porque este es mi cuerpo y que este es mi sangre. Entonces, cambia de ser pan y vino, hacer el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero tenemos un problema en la Iglesia Católica. El problema es este, que 67% de las personas que dicen que son católicos no creen en la Eucaristía, en la presencia real de la Eucaristía. Eso fue de un estudio hace unos meses. Pero ellos, las personas que dicen que son católicos, no todos de ellos practican su fe tampoco. Pero no es mucho mejor. Hay 63 personas que practican la fe regularmente, que creen en la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía. Entonces hay 37% de las personas que no creen en eso, que regularmente practican su fe. Entonces hemos hecho algo malo en la educación de nuestra fe también, ¿eh? Todos de nosotros, debe ser 100% de las personas que creen en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo Jesús, en su cuerpo y en su sangre. Es importante entonces también practicar nuestra fe. Es como de hacer ejercicio con la virtud de la fe. Si hacemos ejercicio, entonces si estamos haciendo ejercicio
físicamente con nuestro cuerpo, si lo hacemos una vez al mes, ¿está bien para nuestra salud? No es algo bueno para nosotros. Necesitamos hacer el ejercicio con más frecuencia, realmente en una manera u otra, cada día. Y cada día por lo menos caminamos, ¿verdad? Eso también es ejercicio. No cuenta como ejercicio de lo que necesitamos hacer para nuestro cuerpo, pero es una forma, por lo menos, de ejercicio. Entonces, no sirve para nada si solamente lo hacemos una vez. Es lo mismo con nuestra vida espiritual. Necesitamos practicar nuestra fe cada día realmente de nuestras vidas. Es decir, necesitamos rezar cada día de nuestras vidas para crecer espiritualmente también, para hacer el ejercicio con nuestra alma. Y es lo mismo con la creencia en la Eucaristía también. Si no venimos con frecuencia a la misa y no podríamos, por los últimos meses tampoco por el virus, pero está cambiando también. Y claro que hay como 100 personas hoy día por esta misa. Es importante para nosotros los católicos practicar su fe. Creemos otra vez que el pan y vino cambia al cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Se llama la transubstanciación. ¿Ustedes han escuchado de esa palabra antes? ¿Cuántos han escuchado de esa palabra antes? Transubstanciación. Transubstanciación. ¿Eh? Ok, muy bien. ¿Y cuántos de ellos pues pueden quedar las manos en el aire si han escuchado de esa palabra otra vez en el aire? Muy bien. ¿Y cuántos entonces saben qué significa esa palabra? Ok, unos por lo menos, muy bien. Transubstanciación solamente significa trans. Es un cambio. Viene del latín, ¿verdad? El raíz es del latín. Significa cambio. Y no puedo ni decir la palabra en español. Substanciación significa la sustancia de lo que es una cosa. Entonces empezamos que en el principio de la misa es pan y vino, pero eso cambia de ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es transubstanciación. La sustancia de pan y vino cambia el cuerpo y la sangre de Cristo a través de las palabras del sacerdote durante la misa, en particular durante la consagración. Otra manera para decir lo mismo, podemos pensar en la transubstanciación, en la sustancia de una cosa, y tenemos una palabra también en latín, es accidents. Entonces, solamente significa la realidad que hay y también ¿cómo es la apariencia? Entonces, estamos hablando de realidad y apariencia. Podemos pensar en eso también. Entonces, creemos que parece como vino y como pan, ¿verdad? Pero que en realidad es el cuerpo y la sangre de Cristo. En el mundo, en la naturaleza, tenemos lo mismo. Si es difícil creer en eso, en el mundo tenemos algo muy similar. No similar a la Eucaristía, pero en apariencia y la realidad. Por ejemplo, parece que el sol se mueve en el cielo, ¿verdad?
Pero es la manera en que funciona eso. ¿Sí o no? No, muy bien. Sabemos que en realidad es la tierra que se mueve, no el sol. Pero parece que es el sol a nosotros. También en el cielo, en la noche, podemos ver las estrellas, ¿verdad? Parece que todos están ahí en el cielo, en su lugar ahorita. Pero la realidad, sabemos científicamente que no todos están allí. Ha tomado tanto tiempo para la luz de las estrellas para viajar de allí hasta acá, a nuestros ojos, que unos ya no están, aunque podemos verlas ahí en el cielo. Entonces, la apariencia es diferente que la realidad. Uno más, que es más cerca también a nosotros, en el espacio, por lo menos. Un palo. Si tomas un palo, cuando lo vemos en el agua, parece que se dobla, ¿verdad? En el agua. ¿Pero lo hace? ¿Sí o no? No, muy bien. La realidad es que no se dobla, es solamente que cuando buscamos a través del agua o vemos el palo a través del agua, parece que se dobla. No es la realidad. Cuando vemos cosas a través de mucha distancia o a través del agua, cosas parecen diferentes que la realidad. Cuando queremos ver las cosas en el mundo espiritual, tenemos un velo también sobre los ojos, dice las Escrituras a nosotros, para que no podemos ver todavía toda la realidad. Entonces, cuando morimos, vamos a ver Dios como es. Ahorita tenemos un velo sobre nuestros ojos y no podemos verlo, ¿verdad? No podemos ver, por ejemplo, que los ángeles y los santos están celebrando esta misa aquí con nosotros. ¿Pueden ver ellos ahorita ustedes? No, pero aquí están. Pero no podemos ver que están tampoco. Es lo mismo en la Eucaristía. Podemos ver, parece que es pan y vino, todavía después de la consagración. Pero sabemos por las palabras de Cristo Jesús también que ha cambiado a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos en la iglesia muchos milagros que han pasado también. Cada vez que ha pasado un milagro de la Eucaristía, físicamente, en que pudimos físicamente ver con los ojos que es carne y sangre, lo han probado científicamente, muchos de esos casos. Y en cada caso encuentran lo mismo. Siempre dice científicamente que la carne es humana primeramente. Entonces, por ejemplo, celebramos este día del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo, porque en algún tiempo, hace muchos siglos, un sacerdote que está viajando al ver el Papa, en ese tiempo, él paró para celebrar la misa en un pueblito. Se llama Orvieto. Y él no creía realmente en la presencia de Cristo Jesús en el cuerpo y en la sangre de Cristo, en la Eucaristía. Él tuvo dudas en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y entonces, cuando estaba celebrando la misa, elevó la hostia después de la consagración. Y no recuerdo la palabra, tengo que buscarlo. La hostia goteó la sangre en el corporal del altar. Y él inmediatamente conocía su pecado y corría hasta el Papa para confesarse.
por su falta de fe. El Papa envió unas personas para tomar el corporal de ese altar. Entonces, aún está el corporal en ese mismo pueblo, en una iglesia, en Orvieto. Atrás del altar está el corporal allá, con la sangre de Cristo Jesús. Eso también lo probaron científicamente en los últimos años. Y vieron que era sangre, y esa sangre era de una humana. Y otra vez, en todos los milagros que han probado científicamente, que han pasado, han encontrado lo mismo sangre, el mismo tipo de sangre. El tipo es AB positivo en cada vez, en cada circunstancia. ¿Y de dónde viene esa carne entonces también? Porque pueden ver eso también. En cada circunstancia viene del corazón de una persona. Entonces, cada vez que recibes el cuerpo y la sangre de Cristo, estás recibiendo el corazón de Dios, para que podamos también amar a los demás como Dios nos ama también. Por eso hoy día celebramos la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Venimos a ver un milagro que pasa aunque no podemos verlo con nuestros ojos. Participamos realmente cada vez que venimos a la misa, participamos en un milagro que viene a nosotros, el cuerpo y la sangre de Cristo, para que podamos viajar nosotros hasta el cielo, para que podamos pasar la eternidad con nuestro Señor, porque Él dijo en el Evangelio de hoy también que es la única manera que podemos tener la vida adentro de nosotros si recibimos su sangre y su cuerpo en la Eucaristía. De pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección, de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Señor, venimos como una familia delante de ti de nuevo para pedir las peticiones que tenemos escritos y en nuestros corazones. A nuestras peticiones contestaremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro Papa, obispos y sacerdotes, que ofrezcan este santo sacrificio con devoción reverente. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros en este altar, para que realmente podamos formar un solo cuerpo al compartir en Cristo el pan vivo del cielo. Oremos al Señor. Te
Te rogamos, Señor. Por los necesitados, para que encuentren a Jesús el pan vivo a través de los ministerios y servicios que apoya la petición católica anual. Oremos al Señor. Oremos, Señor. Por los enfermos, para que su salud sea restaurada, especialmente Humberto Subdías Uribe, Benito González, Armando Valdovinos, Francisco Hernández y Esteban Meneses. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos que se nutrieron de la Eucaristía en esta vida, para que puedan ser resucitados el último día, especialmente Alma Rosa Linas, Esperanza Castillo, Héctor Monsiesbais, Geraldine Mills y Rose Hopkins. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de María Teresa Saldívar Hermosillo, por quien esta misa es ofrecida, por las oraciones en nuestro libro de peticiones y por aquellas oraciones que guardamos en el silencio de nuestros corazones. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor, pedimos que escuches y contestes nuestras oraciones en acuerdo con tu voluntad, porque las pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dime, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde hallas? ¿Dónde habitas? En la hermosa catedral, en la iglesia o en la ermita. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde ríes? ¿Dónde lloras? ¿Dónde tus lagos están? ¿Dónde asistes? ¿Dónde moras? Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Con los niños, con los padres, con quien comes en altar, con los ricos, con los pobres. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde esperas? ¿Dónde citas? ¿Con quién compartes tu pan? ¿Y qué mesa santificas? Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde hallas? ¿Dónde habitas? En la hermosa catedral, en la iglesia o en la ermita. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar.
quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde ríes? ¿Dónde lloras? ¿Dónde tus lagos están? ¿Dónde asistes? ¿Dónde moras? Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Con los niños, con los padres, con quien comes en altar, con los ricos, con los pobres. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Dime, Señor, ¿dónde estás? Dímelo, te quiero encontrar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre. Para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Señor, concede bondadoso a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El viento es mi amigo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con los apóstoles para perpetuar el memorial salvífico de la cruz, se ofreció a ti como cordero inmaculado y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este venerable sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a la familia humana que habita en un mismo mundo, una misma fe, la ilumine y un mismo amor la una. Así pues, nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento para que, colmados de la dulzura de tu gracia, lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial. Por eso, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros con la multitud de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Pablo, con los obispos auxiliares Eusebio y Daniel y todos los demás obispos que fieles a la verdad promuevan la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos
y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, perpetual, perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya al sueño de la paz.
A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bárnabe, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino tuyo, poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Solamente que no pueden ir en paz porque todavía necesitan comulgar. Unos anuncios antes de hacer eso también. Todavía necesitamos su donativo a la petición católica anual. Recuerden que esa petición católica anual es para que podamos hacer los ministerios al nivel de la arquidiócesis. Entonces, pero esos ministerios nos afectan también aquí en la parroquia. Entonces, permite que podamos hacer muchas cosas aquí también y que puedan hacerlo al nivel de la arquidiócesis. Entonces, todavía tenemos como 15% que han participado en la petición católica anual y no voy a parar de hablar de eso hasta cuando tenemos ¿cuál por ciento? Gracias, pero solamente escuché eso de como la mitad del grupo. Entonces, ¿cuál por ciento? 100%. Ok, muy bien. Okay. Creo que hay otro anuncio, pero no estoy recordándolo ahorita. Otra vez después de la misa, después de darles la comunión, después te comulgas tú, ¿verdad? Es importante que te quedas para rezar por unos minutos por lo menos, porque necesitan tomar algo para beber por tu alma, ¿me entiendes? Eso es importante también cuando comulgamos, otra vez recibimos el Señor Jesucristo, su cuerpo y su sangre, y nuestro alma, especialmente por los que no han venido por un tiempo o unos meses, ¿verdad? Entonces necesitan tomar algo para su sed. Muy bien, por tu alma. Después de eso también... se pueden ir porque no hay una oración para terminar con todo después de la Eucaristía. Es solamente que necesitan hacerlo si quieren salir antes de los demás comulgan. Entonces necesitan hacerlo en silencio, por favor, porque todavía están preparándoles para comulgar. Y otra vez, si han tomado una silla de la escuela, que la regresas por allá, por enfrente de las puertas, necesitamos limpiar las sillas antes de regresarlos por adentro. Entonces, no las pones encima de otra silla, ¿ok? ¿Me explico? Ok.
Muy bien. Y después también de que reciben la Eucaristía, necesitamos tomar todo de lo que está aquí y ponerla en la escuela. Entonces necesitamos su apoyo con eso también. Y después de eso, entonces vamos a hacer la procesión. Y otra vez, si quieren recibir la bendición de la procesión de la Eucaristía, pueden vernos en el estacionamiento de afuera de Baskin Robbins, ¿verdad? En Bothell. Entonces, no podemos tener más personas que los 5 de nosotros que salimos de acá en procesión con la Eucaristía. Lo siento. Entonces, vamos a rezar juntos la oración a San Miguel antes de comulgar. Antes de eso, perdón, otra cosa. Cuando comulgan, el arzobispo ha preguntado a nosotros que recibimos en la mano, ¿verdad? Entonces, es muy importante, si recibes en la mano, que te quedas la mano muy plana, porque si no, entonces voy a tocar también tu mano o tus dedos, y entonces si lo hago, tengo que purificar mis dedos porque he tocado el cuerpo y la sangre de Cristo, y después limpiar mis manos, de sanitizar mis manos, ¿eh? Y tienes que hacer lo mismo tú, entonces te quedas la mano muy plana. Ok, ahora la oración a San Miguel. San Miguel, Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las chanchas del demonio. Que Dios manifieste su poder sobre él es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la iglesia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.